las orillas del río vi pasar una canoa que llevaba el amor mío. Ay, por eso lloro, por eso río, por eso canto en los corríos, por eso sufro, dulce amor mío. A la orilla de un palmar, cerca de un atardecer, me prometiste que nunca me dejarías de querer. Ay, por eso lloro, por eso río, por eso canto en los corrillos, por eso sufro, dulce amor mío. Cuando cruzo en mi caballo por esos grandes esteros, voy cantándole a mi amor, a ese amor que fue el primero. Ay, por eso lloro, por eso río, por eso canto en los corríos, por eso sufro, dulce amor mío. Ese Martín Santo es un llanero bueno. No te bajes el caballo, Martín. ¡Púyalo, Martín! Con otra montada queda lista esta yegua. Llévatela. Caramba, qué bien lo domaste. Cuando sea grande, me tienes que enseñar a montar así. ¿Y por qué cuando sea grande? Yo empecé a montar cuando tenía 8 años. Desde mañana empezamos las clases. ¿De veras? De veras. Yo pongo el caballo y tú pones los golpes. Bájame. ¿Y tú qué pagas? Apuesto que el caballo te tumbaba. Tú nunca apuestes a que un caballo tumbará a Martín hasta que veas a Martín en el suelo. Así siempre ganarás. ¿Y a ti qué te pasa, Juliancito? Nada, Martín. No pongas esa cara triste. Tú también debes divertirte. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Con muletas, no. Claro que no. Irás a caballo. ¿De veras? No, no puedo. Tú nunca digas a Martín que no puedes. Tú, Crisóstomo, échalo al anca del caballo. Está bien, Martín. Vente, Juliancito. Vamos a pasear. Vente. Bueno, pues. Espera que me suba yo primero. Hágase un lado, niños. Mucho cuidado con el caballo. No vaya a lastimar a Juliancito. No hay cuidado. Espérate. Ahora. A ver, ahí vas. A ver, Julián. Súbete, Juliancito. Ven, no tengas miedo. Agárrate bien de mi cinturón, que el caballo va a ir al paso. ¿Vas contento, Juliancito? Sí, Martín. Ya puedes irte a misa con tu mamá. ¿Por qué traes esas muletas? ¿Qué pasó con el niño Julián? ¿Dónde lo dejaste, Crisóstomo? Se lo llevó Martín Santo. En ancas de su caballo, a dar una vuelta. Agarraron para el rumbo del pueblo. A ver si no se encrespa doña Rosalba. Bien sabe que no, en tratándose de Martín. Que si fuera otro, le zumbaba con el látigo. ¡Ay, Dios! Allá viene doña Rosalba. ¿Ya acabó Martín de amansar? ¿Qué se trae ese timorato? Eso mismo, que es un mal de nacimiento. Le temblaban las cuerdas para decirle a usted que
que Martín se llevó a Juliancito en anca de su caballo a darle un paseo. Buena entraña tiene ese Martín. Parece que fuera su propio hermano. ¿Será porque Juliancito es hermano de usted? Bien sabes que no hace aprecio de mí. Malaya sea, si pudiera adivinar sus sentimientos. Pero él tiene su propio orgullo. Orgullo de pobre, doña Rosalba. Por eso no se le acerca. Y dale con tus buenos deseos. Martín no lo hace porque no quiere. Pues no se le conoce querencia en todo el llano, ni en el pueblo tampoco. Eso me huele mal, Josefa. Algo guarda Martín muy adentro. Pero he de saberlo para desengañarme de una vez. ¡Crisóstomo! Oye, Crisóstomo, voy a alcanzar a Juliancito para llevarlo a misa. Tú llévate la calesa y me esperas en la iglesia a la salida para que te traigas a mi hermanito. Sí, mi señora Salva. Tierra adentro voy andando, tierra adentro voy andando, por mis caminos llaneros. Tierra adentro voy andando, tierra adentro voy andando, por mis caminos llaneros. Cercados por el mastranto, cercados por el mastranto, cortados por los esteros. Cercados por el mastranto, cercados por el mastranto, cortados por los esteros. Azulejo del camino, azulejo del camino, saucelito sabanero. Azulejo del camino, azulejo del camino, saucelito sabanero. Dejen al viento sus coplas, dejen al viento sus coplas, para que cante el llanero. Dejen al viento sus coplas, dejen al viento sus coplas, para que cante el llanero. Adiós, sabanita verde, sabana verde, con qué dolor me despido. Llevo una pena en el alma, pena en el alma, una traición, un olvido. Pero todo mi querer, ay, mi querer, se fue contigo alejando. Y mi amor te fue olvidando para nunca más volver. No hay tempestad en el palmar, ni concierto en la llanura. Los garceros están solos, allí están solos, ya no hay noches de luna. Adiós mi linda llanura, mi corazón va llorando. Quien tres suspiros dejando, oye dejando una estela de amargura. Una estela de amargura. ¿Pensabas llevar a mi hermanito a misa? La verdad que no. Quiero decir, no lo había pensado. Que no me acordaba que era domingo. Mala memoria tienes y poca voluntad para una amiga. Desde que te conozco te he dicho que me hables de tú y dale que no. ¿Será que no tienes aprecio de mí? Y mucho más de lo que usted se supone, doña Rosalba. Pues yo diría que no se te nota. Voy a ver si ya llegó Crisóstomo con la caleta. Allá los espero. Mira qué belleza. Ay, chica, después de misa. Anda, chico, un momentico, ven acá. Misa y todos los días, pero una falda como esta. Mira qué belleza. Chale, te queda que ni pintada. Está preciosa. Ay,
pero sin ni mandada. Anda, mírate tú esta. Es una belleza, fíjate. Ay, si yo pudiera me compraba todo esto. Sufro, óiganlo bien, sufro de tener que vender cuántas bellezas. Pues ya no sufras más, tita. Te he dicho mil veces que la iglesia no es mercado. Llévate esas vanidades. ¿Vanidades? ¡Modelos americanos! Ay, padrecito, usted no puede hacerme eso. Me estoy ganando mi pan con mi trabajo, con el sudor de mi frente. Te la dejo en 15. De mi frente, sí, señor. Y no como otras muchas. La Mercedes esa, que no digo nada, juré no murmurar más. Pero le digo, ya, padre... Ya cállate, mujer, cállate. Estoy callada, padre. Pero acuérdese que nuestro señor Jesucristo ayudó a los mercaderes. ¿Qué? ¿Azotó a los mercaderes? Ayudó, padre. Usted lo dijo ayer bien claro. Ahora no se me eche para atrás. Siempre lo convenzo. ¡Miren, miren! ¡Ahí viene Martín! ¡Es Martín! ¡Ay, muy bien! Lleva a Juliana a la misa. Sí, Martín. Baja, Juliancito. ¿Cómo estás, padrecito? Bien, gracias. Me da gusto lo que acabo de ver. Nadie como tú hará feliz a Julián y a doña Rosalba. Mira, padrecito, tú cuídate de tu iglesia y deja de querer arreglar la vida de los demás. Yo solo apruebo lo que veo. Pues ves muy mal. Rosalba es una amiga y nada más. Sí, una amiga que te ve con muy buenos ojos. Pierde su tiempo. Además, ella es rica y yo vivo de mi trabajo. Nadie lo duda, Martín. Buenos días, padre. Buenos días, niña Blanca. Creí que llegaría tarde a misa. Ya ves que no, Blanca. Ah, qué bueno. Con permiso, padre. Pasa, hija. Niña Blanca. No le voy a vender nada. ¿Qué hay, tita? Ayer llegó de Caracas mi novio, el aviador, y me trajo bellezas. ¿No quiere verlas? Aquí en la iglesia. Ay, tita, no tienes remedio. La verdad es que yo tengo ropa de sobra y tú lo sabes. Pero, en fin, si tienes algo fino, original, enséñamelo en la casa grande. Gracias, niña Blanca. Y hoy está usted preciosa. Gracias. Hoy y siempre. ¿Y a él por qué no lo corre del templo? Eso sí es pecado mortal. Estar deseando a la mujer del prójimo. La niña Blanca no es mujer de nadie. Guapo, ¿de dónde caíste? ¿No sabes que tiene novio? Sí, lo sé, ¿y qué? Oh, pero te conformas con poco. Y a propósito, ¿cómo está doña Rosalba? Le voy a pedir a Dios que te deje muda. Anda, anda, entra de una vez en la iglesia. Dentro de un momentico, padre. Dispénsame, dispénsame, Martín. Ahora ya nunca me vas a volver a comprar nada, ¿verdad? ¿Cómo no? Necesito un regalo. ¿A cuál de las dos? Martín, no te vaya a pasar lo del cuento del ratoncito que se enamoró de un águila. ¿Qué va? Eso no me pasará. ¿Y por qué no? Porque ya me pasó. ¿Cómo? ¿Quieres decir que estás enamorado de ella? Sí, padre. Hace mucho tiempo que la quiero. Tanto que me parece que nací queriéndola. Ahora sí que no apruebo lo que veo. Lo siento, padre. Qué raro que entres a misa, ¿eh? Raro, ¿no? Me parece muy natural. Oye, muchacho, cuida mi caballo. Rosalba, mija, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Perdona, mija, pero se me hace tarde para la misa. Claro, como estuviste esperando hasta que entrara Martín. A mí no me andes con burlas. Yo soy mujer de una sola pieza. Doy la cara y hablo claro. Pues si quieres, aquí mismo nos agarramos a tiros y nos sacamos los ojos. No seas tonta, Rosalba. Si yo lo que quiero es ayudarte para que conquistes a Martín. Mira, yo sé cómo podrías tenerlo en unos cuantos días a tus botas. No es tan fácil. Facilísimo. Lo único que tienes que hacer es comprarme ahorita mismo los corotos que traigo en esta canasta. Vestidos americanos, medias, blusas, camisones transparentes. ¿Y qué hago yo con todo eso? Rosalba, tú me necesitas. Ven acá. Olvídate de la misa. Ven, te quiero enseñar. Oye, tita, ¿por qué hablas tanto si lo que quieres es venderme algo? Algo no, Rosalba. Todo. ¿Y cuánto vale todo? Ay, Rosalba, pues mucho dinero. Figúrate, como 600 bolívares. Toma, tita. Aquí los tienes. Cuéntales.
dónde vas? A misa. Dime, Julián, ¿qué hacías antes de enfermarte? Jugaba con mis amigos y subíamos a los árboles a bajar nidos de pájaros. Pues lo podrás volver a hacer. ¿Pero cómo? Si no puedo. Si tienes fe y voluntad, sí podrás caminar y hasta correr. Y ya nadie volverá a burlarse de ti. ¿Quieres hacer la prueba? Tengo miedo. No tengas miedo, no te va a pasar nada. Anda, baja del caballo. Yo te ayudo, agárrate de mi brazo. Ahora agárrate de la silla. Voy a bajarme. Vas a hacer un esfuerzo. Martín. A ver. Párate solo. Martín, no puedo. Trata de caminar. Anda. Anda. No, Martín, no me sueltes. Sí, suéltate de mí. No, Martín. Suéltate. Suéltate. No, Martín. No, no puedo. ¿Dónde vas? No me gusta la gente cobarde. Búscate a alguien que te regrese a tu casa. Juliancito, lo hiciste. Ya pude, Martín, ya pude. Claro que pudiste. Estoy orgulloso de ti. Eres todo un hombre. ¿Con qué no me esperaste después de la misa, Juliancito? Sí, muy pronto podrá hasta correr, doña Rosalba. Vente, Juliancito. Vámonos, Crisóstomo. Hasta la vista, Martín. Hasta la vista, doña Rosalba. Adiós, Juliancito. Buenos días, Martín. Buenos días, Nicandro. ¿Qué les pasa? Pues, allá en la casa grande las cosas no andan bien. Se han perdido las cosechas y... No sabía que estuvieran en apuros. Desde que murió el viejo, como que la niña Blanca no puede con la carga. ¿Sabes, Martín? Me quedé sin el trabajo que tenía en la casa grande. No te preocupes, que aquí no te faltará techo donde cobijarte. Acomódate con tu gente y tus corotos en la chocita. Gracias, Martín. Anda, viejita linda. Oye, hijo, Nicandro, dime. ¿No hay esperanzas de que se recuperen en la casa grande? No creo. La misa y la niña Blanca nunca han sabido de estas cosas. A la niña le enseñaron a gastar, pero no a ganar. Hoy mismo es su cumpleaños y no se priva de dar una fiesta a lo grande. Así es la vida. Con que hoy es el cumpleaños de la niña Blanca, ¿eh? Muchas felicidades, Blanquita. Muchísimas gracias. ¿Y usted, Miss Eugenia? ¿Contenta con la fiesta? Pues disfrutándola por si es la última. ¿Cómo están las cosas?
Mamá, por favor. ¿Qué, dije algo malo? No, pero la gente no debe enterarse de nuestra situación. ¿Y por qué no? Igual que han disfrutado de nuestros pasados lujos, creo que les corresponde disfrutar de nuestras futuras miserias. Buenas tardes, Miss Eugenia. Bienvenido, padre Gustavo. Felicidades, Blanca. Gracias, padre. Mira, aquí te traje este pequeño recuerdo. Es una medalla con la Santísima Virgen de Coromoto. Me la regalaron cuando hice mi primera comunión. La conservaré siempre. Está muy bonita tu fiesta, Blanca. Pero noto como que falta alguien. ¿Tu novio? Fue a la cocina a preparar un ponche crema. Dice que sabe una receta especial. Caramba, no sabía yo que los ingenieros tenían esas gracias. ¿Para cuándo los caso? ¿Quién sabe, padre? Espera recibir un ascenso del ministerio antes de que nos decidamos. Sí, porque entre lo que él no tiene y lo que a nosotras nos falta, pues... Mamá, por favor. ¿Qué, dije algo malo? Niña Blanca, ya está el ponche que preparó el ingeniero Rafael. ¿Lo sirvo? Sí, tita. Pero no vayas a hacer una de las tuyas, ¿eh? Con cuidado. No, niña. Voy a traerlo. Siempre fue igual. Su madre trabajó mucho tiempo en la casa grande. Tita nació y se crió aquí. ¿No lo sabía usted? Ah, sí, me lo dijo un día. Por cierto, a ti te adora, ¿verdad? Bueno, padre, pero pasemos a sentarnos. Doña Eugenia. Toma, hija. Muchas gracias. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? ¿Tiene su ponche? Bueno, ya decía yo que un ingeniero no puede hacer ponche crema. No, pero ese es un ponche de granada. Pero de granada de mano. Ah, de las que explotan. Salud. Salud. Está muy sabroso el ponche de granada. Gracias, ¿eh? Riquísimo, gracias. Ahora sí a divertirnos. Niña Blanca, Martín Santos pide permiso para cantarle una canción. Bueno, que pase. Muchachos, muchachas, vamos a escuchar un poco de nuestra música popular. Sí, Martín, que cantes. Hastío de esta vida en tinieblas, sin tus besos, sin ti. Y siento tu presencia en mi sueño, como si estás aquí. Calla, cierra fuerte los ojos, besando con pasión. Despierto al romper el silencio, llevándose mi sueño, la lluvia y su rumor. Soñaba tenerte entre mis brazos, y al compás de la lluvia, su cuerpo se esfumó. Lluvia que canta por mí, sabiendo que triste estoy, y el viento lleva hasta ti esta canción. Canción de un sueño feliz que con sus gotas nubló, y al ver que sufro por ti, se lo llevo. Muchachos, vengan. Dame unos bolívares. Vengan, muchachos. Ahí va para ustedes. Gracias. Cantó usted muy bonito. No me las dé, que ya acaba usted de pagar por la canción. Muchachos, vamos a invitar a Rafael a cantar. Sí, sí, vamos a hacer lo que cante. Rafael, ¿quieres cantar una canción? Sí, una canción. Sí, canta. Sí, Blanquita. Va por ti. Me has pedido que cante una canción muy sentida, una canción sincera, nacida del corazón. Y para que lo logre, he de mirarme en tus ojos, robarle a tu hermosura todita la inspiración.
ya no hay sombra en mi camino, porque en tus ojos yo miro todo el esplendor del llano y la claridad del río. Ya no hay sombra en mi camino, porque me alumbran tus ojos. Ya no hay sombra en mi camino, porque me alumbran tus ojos y llegaré a mi destino. Échanos unos tragos, que se nos calentó la boca y queremos seguirla. Que sean guarapitas. ¿Por qué te fuiste? No tenía ganas de fiesta. No sabes de la que te perdiste. Seguimos cantando y nos dieron más dinero y más tragos. Pues me alegro por ustedes. La fiesta siguió hasta tarde y vimos muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues la niña Blanca será muy seria y muy altanera, pero de fría no tiene lo que parece. ¿Qué quieres decir? Que la vimos besándose con su novio. Tenías que haberla visto. Parecía gata en celo. ¿Hay algún otro que tenga algo que decir de la niña Blanca? Niña Blanca, ya está aquí el señor Martín Santos. Que se acerque. ¿Me mandó usted llamar, niña Blanca? Sí. Me dijeron que anoche tuvo usted un altercado en la cantina. ¿Pleitos de hombres? También supe que fue por defenderme a mí. Bueno, el motivo no importa. A mí sí me importa. Pues sí, niña. Un tipo se atrevió a decir algunas cosas de usted y yo... Le agradezco mucho su buena intención, pero quiero que comprenda que usted no es nadie para tomarse esas libertades, con lo que solo ha logrado que la gente hable de mí. No pensé que hacía nada malo. Pues sí, lo hizo. En lo sucesivo, no vuelva a intervenir en mi favor. Yo no necesito que nadie me defienda. Puede retirarse. Usted está acostumbrada a tratar a todos como si fueran sus criados. Y yo no lo soy. Y aunque lo fuera, no la dejaría que me hablara así. Llámame, Martín. Dime. Andaba yo por el corredor y sin querer oír lo que te hablaba. ¿Y? Pues que lo felicito. Mucha falta le hacía a la niña que le hablaran así. Sí, Manuel. Esa potranca necesita a alguien que la dome. Hasta pronto. Nos vemos, Martín. Buenos días, Mencía Rosalba. Buenos días, Nicandro. Quiero hablar con Martín. Sí, cómo no. Baje. Baje usted. Con cuidadito. Voy a avisarle. Este guayoyo sí estaba bueno. Martín, te busca Mencía Rosalba. ¿Qué pasa?
Véngase, mujercita linda. ¿Tú también, Petrica? Pase, pase usted. Buenos días, doña Rosalba. Pase y siéntese. Bueno, los tengas, Martín. Que lo mío está lleno de congoja y preocupaciones. ¿Y se puede saber por qué? Juliancito te necesita. Solo piensa en ti. No puedes abandonarlo ahora. Se ha hecho la ilusión de que podrá volver a andar gracias a ti. Está bien, doña Rosalba. Le prometo que lo iré a ver todos los días, aunque sea un momento. Voy a proponerte algo digno de ti, para que puedas estar cerca de él. Quiero que seas el administrador de mis propiedades. Te pagaré lo que quieras y te daré parte de las ganancias. Es generosa su propuesta, pero no puedo aceptarla. ¿No podrías aceptarla siquiera por Juliancito? No. Es mucho tu orgullo. Si usted quiere llamarlo así, no quiero contradecirla. Es bueno que reflexiones. Podrás ganar buen dinero y así podrás acercarte a Doña Blanca, la de la Casa Grande. Y a propósito, ella vendrá mañana a mi hato para comprarme un caballo. Ahí estaré mañana. Juliancito te quiere ver. ¿Qué tal, Juliancito? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mañana iré a verte. ¿De veras? Sí. ¡Qué bueno! Allá te espero. Hasta la vista, Martín. Hasta la vista, doña Rosalba. Ese caballo es precioso. ¿Cuánto vale? No lo vendo ni que me den todo el oro del mundo. Es el semental que tenemos para la cría de caballos palominos aquí en el hato. ¿Qué te parece esa muchacha de negro, pirata? Es el mejor potro que hemos criado en mucho tiempo. ¿Verdad, Martín? Sí, es de mucha ley y cuando madure será de recio aguante. Pues sí que está bonito, ¿eh? Martín lo ha sabido arrendar porque tiene mano suave. ¿Ya conoce a Martín? Sí. ¿Qué edad tiene el potro? 3 años. Yo no se lo aconsejaría, niña. El pirata es demasiado potro para usted. ¿Tan mal le parece que monto? Perdone usted, niña Blanca, pero es que yo... Entonces, ¿por qué lo dice? Es que Martín no siempre dice lo que piensa. Pues me quedo con el potro, doña Rosalba. Ensíllelo. Ensíllalo tú, Crisóstomo. Sí, misia Rosalba. ¿Y cuál es el precio del pirata, doña Rosalba? Por eso no vamos a pelear. Pirata, yo sé que a ti y a mí nos duele separarnos, pero tú saliste ganando. Aquí lo tiene. Aunque yo siendo usted me lo llevaría al paso. Por lo visto está empeñado en protegerme. Sí, pero ahora no es a usted, sino al pirata. Hasta luego, doña Rosalba. Y mándeme cobrar cuando quiera. Por poco me estropeas la venta. No se crea. Se llevó al pirata por lo que le dije. Hasta luego, doña Rosalba. Tú ya puedes irte a la Casa Grande. Del horizonte a la palma se oye un canto de cigarra y el dolor de una guitarra que me florece en el alma. Del horizonte a la palma se oye un canto de cigarra y el dolor de una guitarra que me florece en el alma. Prenda querida, asómate a la ventana para que cuentes mañana cómo fue mi despedida. Prenda querida, asómate a la ventana para que cuentes mañana cómo fue mi despedida.
Las espigas van jugando con el perfil de mi sombra, trochan por el mismo rumbo, caballo y luna redonda. Las espigas van jugando con el perfil de mi sombra, trochan por el mismo rumbo, caballo y luna redonda. Yo no te cambio, muchachita sabanera, ni por la luz de la luna, ni por todas las estrellas. Yo no te cambio, muchachita sabanera, ni por la luz de la luna, ni por todas las estrellas. ¿Qué le pasó, niña Blanca? Nada. Estoy aquí descansando un rato. Sí, vi también a su caballo que descansaba y se lo traje. El maldito se asustó con una ardilla y me tiró. Me lastimé. A ver, déjeme ver. No, no es gran cosa, pero no podré caminar hasta el pueblo. Se le está hinchando. Uh-huh. Es mejor que se lo vende. Supongo que estará usted contento, ¿verdad? ¿Y por qué había de estarlo? Por lo del caballo. Usted me lo advirtió. Pero yo sabía que no me haría caso. ¿Y por qué? Porque usted es de las mujeres que creen tener siempre la razón. Y siempre la tengo. Pues cuando menos en este caso no. Bueno, ya está. ¿Se siente mejor? ¿Y con esta venda podré caminar? Yo creo que en 2 semanas. Eso tardó la última yegua que curé. No quise ofenderla. Aunque hubiera querido, no podría. Las palabras de un patán nunca podrán ofenderme. Dice bien. Un patán como yo no tiene derecho a poner los ojos en una mujer como usted. Pero se olvida de algo. ¿De qué? Que aquí estamos solos y nadie la oirá gritar. Canalla, no se atreva. Tiene razón, niña Blanca. Y no por miedo, sino porque la quiero. No quise hacerla llorar. Perdóneme. Avisaré en el pueblo para que la vengan a buscar. Buenos días, Petrica. Buenos días. ¿Está Martín? No, el que está indicando. Déjame hablar con él, por favor. Martín. Fue a curar unos caballos al acto de Mesía Rosalba. Le tengo una notición. ¿Sí? Según las exploraciones que hemos hecho por cuenta de la petrolera venezolana, hay petróleo en sus terrenos. ¿En los terrenos de Martín? ¡Claro! Se acomodó el hombre. ¡Petróleo! ¡Petróleo! ¡Hay petróleo! Señor ingeniero, al pasar por Mata Larga me encontré a la niña Blanca latimá porque la tumbó el caballo. Caballo, usted a buscarla. ¿Qué?
¿Qué te pasó, mi vida? ¿Te lastimaste mucho? Te cargo. No, no es nada. Ya puedo caminar un poco. Lo importante es que has venido por mí, que estaremos juntos todo el día. Desgraciadamente no, muñeca. ¿Por qué? Porque debo terminar las exploraciones petroleras que estoy haciendo. Tengo que trabajar muy duro. Recuerda que necesito juntar dinero para que nos podamos casar. ¿Te cargo? Muchas ganas de verte. Ya era hora de que llegaras. Hace 3 meses que la misa te espera. Es que tuve que ir a Caracas para arreglar el asunto de los terrenos. Y me tardé más de lo que pensaba. ¿Lo arreglaste todo? Firmé con la compañía petrolera venezolana. Ellos explotan el yacimiento y yo recibo unas regalías. ¿Quién lo iba a decir? Martín Santos, millonario. Di más bien que el pueblo es millonario. Porque con ese dinero pienso ayudarlos. Lo que es mío será de todos. Qué bueno. Ojalá y lo cumplas. Claro que sí. A Nicandro ya le regalé mi casa. Y yo me compré otra que siempre me gustó mucho. Ay, tengo una sorpresa para ti. Encargué en Caracas un órgano eléctrico para tu iglesia. Que Dios te lo pague. Pasa, pasa. Siéntate, Martín. Y hablando de otra cosa, padre, dime qué ha pasado con la niña Blanca. He oído que están arruinadas. Sí, y expuestas a perder sus tierras de un momento a otro. ¿Y el novio? Bueno, no tiene suficiente dinero, aunque me consta que ha luchado por conseguirlo. Pero nadie quiere prestar por esas tierras. Están muy abandonadas y no producen. Tú podrías ayudar si quisieras. Me gustaría ayudar a la niña Blanca. Pero a mi modo. Cuidado, Martín. No empañes tus buenas intenciones. Mira, padre, no te metas en mis cosas, que yo no te digo cómo debes decir la misa. Ni podrías, porque yo he sido un hombre como tú, pero tú nunca serás un cura como yo. Y como tal te hablo ahora, no hagas mal uso del poder que da el dinero. Una vez me dijeron patán, y no he podido olvidarlo. Adiós, padre Gustavo. Adiós, Martín. Me dijo Manuel que quería usted hablarme. ¿Es algo interesante? Sí que lo es. Usted dirá. ¿Nos podemos sentar? No, no creo que valga la pena. La entrevista debe ser breve. Como usted quiera. He sabido que los negocios de la Casa Grande andan un poco mal. No veo que eso le importe. Ya verá que sí. Le puedo dar todo el dinero que necesite. El que se haya enriquecido no le permite que me ofenda. Otra vez se ha equivocado conmigo. Ahora nomás vengo a un negocio. Buen negocio para mí. ¿Pero a cambio de qué? De que se case conmigo. Entonces, viene usted a comprarme. Una vez le dije que la quería. Si usted se rió de mí, ahora cuando menos ya no se ríe. Cásese conmigo. Defenderemos juntos estas tierras para que no caigan en manos extrañas. Nada cambiará. Todo quedará a nombre de ustedes.
¿Y no sabe que tengo novio? No me importa. Lo hace por vengarse. Sí, un poco. Y un poco por ganarme su cariño. ¿Quiere decir que aceptaría usted una esposa por interés? Sí. Tampoco le importaría que ella quisiera otro hombre. No. ¿Y si yo le dijera que lo desprecio? No me importa. Porque sabría ganármela. Váyase. No quiero oírlo más. ¡Déjeme sola! Pero eso es imposible, Blanca. No te puedes casar con un hombre que no es de tu clase. Esas son viejas teorías. Yo no puedo dejar que nuestra casa y nuestras tierras, por las que tanto luchó papá, pasen a otras manos. Él no permitiría lo que vas a hacer. Pero hay que hacerlo, mamá. Compréndelo. Compréndelo y ayúdame. Yo soy la principal culpable de la situación en que estamos. Creí que el dinero no se acababa nunca y ahora debo pagar mi error. Pero no así, hija mía. No hay otro remedio, mamá. Misia, quítaselo a Rafael. Que pase. Buenas noches. Perdone, doña Eugenia. ¿Me permite hablar a solas con Blanca? Por favor, mamá. Sí, hija. ¿Cómo pudiste escribir esto? Así, fríamente, sin ninguna explicación. No me la pidas, Rafael. Acepta lo que escribí y déjame. No merezco esto, Blanca. Necesito saber. Está bien. Me voy a casar con otro hombre. ¿Pero qué dices? No puedo permitir que se hunda la casa grande. Me caso con otro hombre por interés. No puedo creerlo. Yo tampoco creí que tuviera el valor para hacer una cosa así. Pero así es. Blanca, tú y yo nos queremos. ¿Me oyes? Es un amor estéril, Rafael. ¡Blanca! Niña Blanca. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te dio permiso para entrar a mi cuarto? ¿Eh? Fastidias. Vete. No, niña Blanca. No me voy. Le tengo que decir mis palabras y luego usted me dice las suyas. No quiero hablar contigo. Déjame sola y vete. No me voy, niña Blanca. Ya sé que fastidio a todas por habladora, pero yo me pregunto, ¿le dio nuestro señor palabra a los animales? No, ¿verdad? Pues si no hablo, ofendo a Dios, y es como si despreciara lo que él me regaló. Es que me siento muy mal, tita. Después hablamos. Pero ¿cómo no se va a sentir mal, niña? Si le está usted cambiando el rumbo a su corazón. ¿Y todo por qué? ¿Por dinero? No, tita, no es por dinero. ¿Quiere usted a Martín Santos? No. Yo quiero a Rafael. Pues entonces es lo que yo digo. Por dinero, por salvar la hacienda. No lo haga, niña Blanca. No sería feliz nunca. Y yo daría mi vida por verla feliz. No puedes entenderlo, tita. Tú naciste en tierra ajena, en casa ajena, lo mismo que tus padres y tus abuelos. Ellos nunca tuvieron nada y de nada tenían que responder. Pero en cambio yo tengo que rendir cuentas de estas tierras a mi familia. A los muertos, a los que viven y a los que todavía no nacen. ¿Comprende? Pero niña, si nadie le va a reclamar nada. Me las reclamo yo. Y no serán estas manos las que dejen escapar esta tierra.
¿Me entiendes ahora? No entiendo. Será por eso de que nací en tierra ajena. Pero yo creo que no hay tierra ajena, porque al morirnos, a todos nos toca un pedazo del mismo tamaño. Al morirnos, sí. Pero mientras yo viva, no la puedo perder, porque tengo que heredarla a mis hijos, como mi padre me la heredó a mí. Pero, niña Blanca, ¿es obligación eso de ser siempre rico? Para mí, sí. Tú no puedes entenderlo, tita. Tú eres pobre y libre. Yo, en cambio, soy como el eslabón de una pesada cadena y no puedo romperla. Por eso me voy a casar con Martín Santos. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus ojos hacia los míos, la palma sola se llena de soledad. Por eso quisiera, mi dulce amada, mirarme contigo bajo el palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua sola se queda sin tu querer. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüey. Eres la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Eres la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. ¿Con qué derecho le vino usted a traer serenata, Blanca? Pregúnteselo a ella. ¡Defiéndase! Vámonos, muchachos. Aquí no tenemos ya nada que hacer. ¡Cobarde! Ya sé lo que estás pensando, Nicandro. No puedo pelear con él. Si lo matara, la niña Blanca nunca se casaría conmigo. Vamos. Vámonos. Mis espuelas y mi soga de enlazar. ¿Dónde está mi yegua mora y mi silla de montar? Mi sombrero, mis espuelas y mi soga de enlazar.
traiga el café que tanto le gusta. Estás muy guapa, mi Sierra Salva. Buenos días, doña Rosalba. ¿Qué tal, Juliancito? Dichosos los ojos que te ven, Martín. Ahora que estuve en Caracas, vi a los mejores médicos y me dieron la certeza de que pueden curarlo. ¿De veras? Pero hay que llevarlo a Caracas para que lo revisen bien y para que le hagan esas cosas que llaman... análisis y radiografías. Eso mismo. Yo no voy, si tú no vas conmigo. No podrá, Juliancito. Acuérdate que se va a casar. ¿Y con la niña de la casa grande, verdad? ¿Y por qué con ella? Bueno, eres muy niño y no lo entenderías. Hay gentes grandes que tampoco lo entienden, Martín. ¿Sabes qué pienso? No, ¿qué piensas? Que cuando te cases, te olvidarás de mí. ¿Y por qué dices eso? No sé. ¿Verdad que sí? De todos, Juliancito. Menos de ti. De nadie que haya sido un verdadero amigo. Bueno, hay que hacer ese viaje a Caracas. Y ahora me despido. Se hará cuando tú digas. No te olvides del viaje, Martín. Lo haremos después de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Bueno, hasta pronto, doña Rosalba. Hasta pronto. Adiós, Martín. Finca. Se equivoca como siempre. Viviremos en la casa grande. Y no porque usted lo ordene, sino porque solo bajo mi vigilancia y con mi trabajo, aquello volverá a ser lo que fue. También vine a preguntarle cómo quiere que vaya vestida la boda. No le entiendo. Muy sencillo. Tal vez usted prefiera que vista como la gente de campo, para no desentonar. No quisiera que sus invitados se sintieran a disgusto. Sería desilusión para mis amigos que se vistiera como ellos. Están acostumbrados a admirar a la niña de la casa grande. Habla usted como si fueran a presenciar un desfile de moda. Me figuro que eso mismo ha de ser. ¿No gusta sentarse? No, ya me voy. Pero antes quiero felicitarlo. ¿Por qué? Quedó usted como un cobarde ante Rafael, con tal de casarse conmigo. Se lo agradezco. Le aseguro que se necesita ser muy hombre para saberse aguantar. Buenas tardes. Buenas tardes. En
El vestido de novia es como la tierra. Ni engaña ni se deja engañar. ¿Qué tonterías dices, Tita? No es tontería. La tierra devuelve lo que recibe. Lo mismo el vestido. Si se lleva con tristeza, no puede dar otra cosa. Ya no me digas nada. Por favor, has venido a ayudarme y no has hecho otra cosa más que hablar. Le hablo para ayudarla. Para no pensar en que le tengo lástima. El coche está abajo esperando. Avísales que voy enseguida, por favor. Sí. Todavía estás a tiempo, hija. Te decimos a todos que te arrepentiste. Y si es necesario, viviremos pobremente. Gracias, mamá. Pero tiene que ser así. No, no llores. No llores, que no quiero que nadie note que los de la casa grande han sido humillados. No, hijita, no. Anda, tu ramo y tu libro. ¡Ahí vienen ya! Perdone, niña. ¿Podemos ir también nosotros a la iglesia? Sí, Manuel. Muchas gracias. Y que seas muy feliz. Gracias. Vamos. Estás helada, Blanca. ¿Tu bellecita? Así. Anda. Vamos ya. ¿Se fijaron? Qué seria y triste estaba Blanca en la iglesia. Sí. Felicidades. Te veías radiante en la iglesia. Y con cara de felicidad. Felicidades. Felicidades. Eterna luna de miel. Muchachas, a ver quién es la próxima que se casa. ¡Ay, lo ganó la vida! Con tu permiso voy a recibirla. Hasta que por fin vio a la tal Rosalba vestida como una dama. Lástima que no lo sea. Y no solo eso, sino que además es una cínica. Mira que venir a la boda de su amante Martín. ¿Y qué me dice de él? Bien podía haberlo impedido, siquiera por cubrir las apariencias. ¿Pero cuáles? Si todo el mundo lo sabe. ¡Blanca! Mi esposa se siente enferma y les pide mil disculpas a todos ustedes por no estar presente. Ella bajará en un rato. Voy a verla. ¡Que comience el baile! ¡Música! Dije. ¡Epa! Hijita, por favor, no puedes portarte así. Mamá, por lo que más quieras, déjame sola. Pero por Dios, hijita. Te lo ruego, mamá, no insistas. Y baja con los invitados.
Buenas noches, patrón. Buenas noches. Y sigo siendo Martín. Da gusto ver cómo en tan poco tiempo, con tu esfuerzo y con tu dinero, has logrado cambiar todo esto. Ojalá sepan agradecértelo. Águeda, no sirvas hasta que llegue el señor. Las cosas no pueden seguir así, Blanca. No es vida para ti ni para el hombre que has aceptado como esposo. Hay diferencia de clase entre él y yo. Lo sabía. Y estuve dispuesta a sobrellevarlo todo a cambio de conservar lo nuestro. Pero hay cosas que una mujer decente, mamá, no puede tolerar. Me asustas, hija mía. ¿En qué pudo ofenderte Martín? ¿Su conducta parecía intachable? Mamita, ¿qué sabes tú de las intimidades de un matrimonio que no lo es ni lo será nunca? Ahí está ya. Buenas noches. Buenas noches. Perdónenme la tardanza, pero es que tuve que ir a visitar a su amiguito Julián. Lo visto tiene más importancia su amiguito que las más elementales reglas de educación. Mándame cualquier cosa a mi cuarto, mamá, por favor. Perdone, señora. Cuando termine la kermés, usted, doña Eugenia, y tú, Blanca, se encargarán de recaudar todo el producto de las ventas. Y ustedes dos llevarán el dinero para el fondo de la escuela de niños pobres. Sí, padre. Buenos días, padre. Buenos días, doña Rosalba. Adelante, Juliancito. Buenos días, padre. Este es Juliancito, el gran amigo de Martín. Buenos días, misia Blanca. Mucho gusto. La conocí de lejos, en la iglesia, cuando se casó con Martín. ¿Lo ves todos los días? Ya no como antes. Pero después que me curen en Caracas, yo iré a verlo porque ya podré montar a caballo. Ojalá te curen pronto, Juliancito. ¿Y cuándo te vas a Caracas? Martín le dijo a Rosalba que nos llevaría después de la fiesta. Con permiso, padre. Perdónela usted, padre. Con permiso. Bendición. Con permiso, padre. Acérquese, doña Rosalba. Sí, padre. Venga usted. Preciosa, llévatela. Me la pagas en dos partes para que te quedes con ella. No, no, guárdala. Recuerda que tenemos que hablar con el padre. Bueno, pero es tuya. Vamos a buscarlo. Entonces ve a atender lo que te he dicho. Pero cómo no, padre. ¡Padre, padre! Vaya, ¿pero qué cuento traes ahora, tita? ¿Qué negocio pretendes hacer aquí? Caramba, padre, yo no he venido hoy a hacer negocio aquí. Ah, qué raro. Veníamos a avisarle que la colecta anda muy floja. Pero tenemos una gran solución, padre. Que cante Martín Santos, padrecito. Sí, sí, que cante. Verá cómo viene la gente. Ya tenemos ahí a los músicos. Bueno, pues vamos a ver qué opina él. Martín. Sí, padre. Las muchachas me piden que cantes. Anda, este pequeño sacrificio es en beneficio de los niños pobres de la escuela parroquial. Encantado, padre. Gracias. Ay, mucho gusto, niñas. Gracias, gracias, Martín. Gracias, padre. Gracias, padre.
¿Nos quiere acompañar un momento, por favor, padre? Gracias, doña Eugenia. Siéntese. Desde que estuvimos en la escuela, Martín fue siempre noble y leal. Sí, llegué a creerlo, padre. Qué lástima, hoy que te estoy queriendo, tú te vas. Qué lástima, pensaba que en la vida podría ser tu felicidad. Culpable soy de haberte dado a ti mi alma y corazón. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de ese sentimiento tan grande y sublime que existe en la vida que llaman amor? Ay, corazón, no sufras más. Ay, corazón, olvida ya. Culpable fui de darte mi querer. Olvidaré, olvidaré las horas felices que pasé soñando haber encontrado en ti mi Pero si es Rafael Miranda. ¿Me das una granadina? Y es muy buen mozo. Y ahora no tiene compromiso. Y además canta. Ven, vamos por él, vamos. Rafael, tienes que venir a cantar para la colecta de la escuela parroquial. Perdóname, pero no tengo ánimos. Lo haría muy mal. No, no valen excusas. Además, lo harás muy bien cuando veas quién está ahí. Vamos. ¿Sí? Vamos, Rafael. Te felicito, Martín. Qué bonito has cantado. Y te agradezco lo que haces por los niños. Ya sabes, padre, que yo siempre estoy dispuesto a ayudarte. Pero siéntate. No, no le cuentes a nadie mi historia, historia triste. Diles que me quisiste, diles que te adoré. No digas que tu corazón ni siente ni padece, ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete. Di que te consentí mucho, di de nuestras cosas bellas, y que siempre te recuerdo, y que culpa tuya nunca, nunca fue. Di que no nos comprendimos, más no digas la verdad. La verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás. Buenos días todos. Doña Rosalba. Permiso, permiso. Tenga la bondad de sentarse. Quisiera ver la cara que pone Blanca. ¿Qué van a tomar? Yo una tisana. Y un ponche crema. La verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás. Señoras de mi respeto y amigos que ya conozco desde tiempo inmemorial, a recordarles hoy vengo
una vieja tradición que junta aquí año con año, sin excusas ni prejuicios, ni condición de linaje, a catires y a trigueños, a hermosas y desgarbadas, para demostrar con ingenio y gracia de la que abunda la dicha que nos embarga. He dicho. Bueno, y ahora que suban por favor los que van a decir las coplas, los que las van a cantar. Martín, doña Rosalba, por favor, todos, todo el que quiere que haya diversión. ¡Qué santísimo Coromoto! Aquí se va a armar un campero. Las mujeres en el mundo son de rara condición. Al que les da una gallina, si le niegan un alón. Al que les da una gallina, si le niegan un alón. En cambio, al que las maltrata, les dan alma y corazón. Cada quien lloró, se ríe, según soporte el yugo. Cuando el arriero es muy malo, culpa siempre al pobre burro. Cuando el arriero es muy malo, culpa siempre al pobre burro. El hombre que siempre es hombre, gana o pierde con orgullo. Hay muchos hombres que huyen de mujeres que lo quieren y que se van de cabeza con las que les ven el diente. Que se van de cabeza por las que les ven el diente. Con tontos así ni al baño, porque hasta el jabón se pierde. No hay amor correspondido, la verdad nos hace ver. Pero con tiempo y paciencia nos podemos entender. Pero con tiempo y paciencia nos podemos entender. Que hay muchos que ya embarcados al final se van a pie. Por aquí hay una paloma que me quiere pa' su nido. Solo le falta que le eche un puñado de maicito. Solo le falta que le eche un puñado de maicito. Que echándole maíz se apean, aunque chillen los malditos. Ni el guarapo es alimento, ni el tarare da vigor. Así los hombres son falsos en las cosas del amor. Así los hombres son falsos en las cosas del amor. Son como el triste carrizo que le falta el corazón. Yo las palabras las tomo como de quien me las dice. Que lo que Dios nos ha dado, San Pedro nos lo bendice. Que lo que Dios nos ha dado, San Pedro nos lo bendice. Que ya el amor que he comprado, no hay gallón que me lo quite. Un amor cuando es comprado ni es bonito ni es amor. Es un contrato que afrenta al que es hombre con honor. Es un contrato que afrenta al que es hombre con honor. Y amores arrebatados mapurite con su olor. ¡Cálmate, Patricio! ¡Déjame! ¡Piensa lo que haces! Por favor, señor ingeniero, cálmese usted. Rafael, por favor. Rafael. Por poco se arma aquí una zampablera. Bueno, aquí no ha pasado nada. Todos a bailar, que siga la fiesta y la alegría. ¿Bailamos? No, te lo ruego, hija. Piensa en lo que dirán. Mamá, no me gusta bailar, ni quiero hacerlo ahora. Muchas gracias. Por favor, hijita. ¿Bailamos, doña Rosalba? No creo que sea muy oportuno. También usted me desprecia. Eso nunca, Martín. Dice a Rosalba. Perdón, pero es que el niño Juliancito se ha puesto muy malo. Debo irme, Martín. Yo la acompaño. No lo hagas, por favor. Sí. Te lo ruego, hija. Blanca, hija. Padre. ¿Qué sucede, doña Eugenia? Blanca se ha ido después de desayunar a Martín. Pero se ha ido sola. Tenemos que hacer algo. No se alarme, nada ocurrirá. Blanca es impetuosa, pero noble y sensata. Pero Rafael ha ido tras ella. Blanca, te ruego que me oigas.
Estás loco. Es una imprudencia. Es a mí a quien compromete. Solo quiero salvarte a un hombre que te ofende públicamente. Todo es inútil. Es demasiado tarde. Eso no, Blanca. Tú también me amas. No podrás negarlo. Somos jóvenes. Aún podemos rehacer nuestras vidas. Huirás esta misma noche conmigo. Te espero en el camino viejo que va a la estación. Huiremos, Emilio. Te olvidas que soy una mujer casada. Olvidas que no amas a ese hombre y jamás podrás ser feliz con él. Con su amante Rosalba, le exijo que me devuelva mi libertad. Venderé todo lo que tengo para pagarle lo que ha invertido aquí. Usted calumnia a una mujer decente y pide algo que no voy a darle. Me casé con usted por interés y sin quererlo, pero tuve la lealtad de advertírselo. Yo no lo engañé. En cambio, usted... Yo tampoco lo he hecho. Demuéstremelo, no yendo a Caracas con esa mujer. Es injusto lo que pide. Y usted lo sabe. Mi viaje es por el niño. No voy a dejar de hacerlo. Usted no sabe lo que arriesga si se va. Rafael ha vuelto a buscarme. Me espera para llevarme con él. Si usted se va, cuando regrese, no me encontrará aquí. Se rascó. Tuve que traerle y me quedé un rato. Embustera. Dile a Florentino que enganche los caballos a la calesa. Voy a salir enseguida. ¿A estas horas? Sí, a estas horas. Usted sabrá lo que hace, niña Blanca. Martín Santos ha demostrado ser todo un hombre y que la quiere como nadie. Y perder un gran amor es peor que perder las tierras. No me hables de Martín Santos. Enseguida. Pronto. Pueden estar tranquilos. El niño andará y correrá con toda normalidad antes de 30 días. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. No faltaba más. Martín, has cumplido como todo un hombre, como lo que siempre has sido. Le di mi palabra a Juliancito.
Has dado mucho más que eso. Te está jugando tu dicha y eso no se paga con nada, porque no puede comprarse. Doña Rosalba, hay sentimientos limpios y puros que usted y yo llevamos aquí dentro. Y eso es lo que cuenta. Ahora debes irte, Martín. Tal vez tú no lo sepas, pero la niña Blanca te quiere. Su orgullo y sus celos la ciegan. ¿Y usted cómo lo sabe? Las mujeres tenemos un instinto que nunca nos engaña. Es nuestra defensa. Muchas gracias, doña Rosalba. Y adiós. Hasta la vista, Martín. Que seas muy feliz. Supe toda la verdad. Corrí a ver al padre Gustavo y él aclaró todas mis dudas. Perdóname, Martín. Perdóname. Con mi amor trataré de compensarte todo el mal que te he hecho.